Cine y Golosinas empezó a funcionar hace más de 40 años como una empresa de fabricación de golosinas, al origen casi artesanal y centrada en el mercado nacional, aunque muy pronto empezó a mirar a la exportación. Ya en los años 80, Fini empezó a exportar golosinas a los mercados más cercanos. Los primeros mercados fueron a Reino Unido e Italia, muy pronto se incluyó Francia, y fue un proyecto del hijo del fundador, que podemos decir que fue el primer director de exportación de la empresa. Hoy en día, Fini está presente en más de 100 países del mundo. De hecho, el 80% de nuestra cifra de ventas se realiza fuera de España. La actividad exportadora tiene diversas formas en nuestro caso. Hay 8 países del mundo donde tenemos distribución propia, en el caso de Brasil, además con una fábrica allí. Además de Brasil, tenemos filiales en Chile y Colombia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, Francia, Portugal e Italia. El por qué Fini decidió montar una fábrica en Brasil fue porque vimos que había un cierto mercado, vimos que no había fabricantes de muchas de las categorías que nosotros hacemos, así que vimos que había un mercado potencial de muchos millones de personas que no conocían el producto. Lo que nos animó a hacer esta inversión fue la historia que muchos conocerán de los vendedores de zapatos. Ese fabricante de zapatos que tiene los vendedores y los manda a África. Uno vuelve diciendo, oye, no hay nada que vender porque aquí no usan zapatos. Y el otro vuelve diciendo, oye, tenemos aquí una gran oportunidad porque no usan zapatos, así que fíjate todos los zapatos que tenemos que vender. El público en Brasil no conocía lo que era un caramelo de gelatina. Tuvo que ser Fini quien educó a ese público a consumir ese producto. Fue muy duro, mucha inversión de marketing, de promoción, pero el resultado de ello fue que hoy en día Fini es de lejos la marca más conocida de golosinas en Brasil, y de hecho en Brasil el consumidor final no pide un caramelo de gelatina, pide un Fini. La actividad de Fini es la fabricación y distribución de golosinas. Golosinas pues son caramelos de gelatina, caramelos duros, masmelos, regalices, chicle con azúcar, chicle sin azúcar. Fini vende golosinas a nivel global. Eso hace que tenemos que estar atentos a los gustos de mercados muy diferentes y a demandas que son cada vez más exigentes. Hoy en día el consumidor pide un producto que sea más natural, a ser posible que esté libre de alergenos. A la vez busca un producto que sea divertido, atractivo. Eso hace que en golosinas cada año tenemos que crear novedades. Es un mercado que demanda una innovación constante. Y tenemos un equipo de I+D para desarrollar estas golosinas nuevas. Fini expone cada año en multitud de ferias, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en el Golfo Pérsico, en Extremo Oriente. Esas ferias son una herramienta fundamental para sentir lo que está pasando en el mercado y averiguar quiénes son los actores principales. Una vez que tenemos esa información, pues contactamos a esos potenciales distribuidores y empezamos a negociar con ellos para que sean los distribuidores de Fini en el mercado. En muchos casos lo que hacemos ahora es exportación directa, es decir, es el importador el que importa en el país y hace la distribución. Nosotros monitoreamos lo que hace, pero en otros casos hemos querido llegar más profundamente al mercado, y esos son los casos en los que tenemos distribución propia. Existe Fini UK en el Reino Unido o Fini Confiserie France en Francia, donde tenemos un equipo de ventas local, que es quien se ocupa de hacer esto, y de ese modo tenemos
una información más cercana al mercado y podemos controlar mejor y decidir lo que hacemos. Fini realmente utiliza los servicios del ICEX, cada vez los conocemos mejor y estamos dando más uso de ellos. Durante muchos años hemos asistido a ferias de la mano del ICEX, nos ha ayudado mucho en esto. Como decía, cuando queremos atacar un nuevo mercado, el primer paso es conocer el mercado y para eso pues, esos servicios del ICEX nos están siendo realmente muy, muy útiles. Tiene un coste razonable y nos da una primera idea de la situación del mercado. Por otro lado, también nos tomamos la libertad de que cuando vamos a un país y nos encontramos con una dificultad que nos impide trabajar bien, solemos contactar con la oficina comercial para decirle, oye, ¿es cierto esto que nos están contando que no podemos importar por este motivo? ¿O es cierto que hay esta ley que restringe? Y normalmente nos dan una buena información. Sobre todo, es un servicio confiable. No es por dudar de la palabra del importador, pero si el importador nos cuenta una historia, es bueno contrastarlo con fuentes fiables como es las oficinas comerciales. Solo fabricamos una calidad, que es la mejor que sabemos fabricar. Nunca vamos a hacer una segunda marca más barata ni una segunda calidad. Solo sabemos hacer golosinas con la principal calidad. Y también algo que es un valor importante para Fini es nunca olvidar que lo que fabricamos son golosinas, que tiene que ser un pequeño momento de placer, accesible y que tiene que ser un momento divertido. De modo que intentamos transmitir a los consumidores que lo que les quiere aportar Fini es un pequeño momento de disfrute, de diversión, y de ahí viene nuestro lema. It's fun, it's Fini. Si es divertido, es de Fini.